Ahora sí. Ahora sí. Perfecto. ねえ、君。この辺りに扉はない？扉って言ってたよね。まさか！まさか！はあ！君は！なぜ！閉じなきゃいけないでしょ！ここ！人の心の消えた寂しい場所に後ろ戸は開くんだ。後ろ戸からはスズメ、え、災いが出てくる。好き。お前は邪魔。なんだこれは。嘘でしょ。ちょっとどうしたさん。君についてこられても困るんだよ。そんなこと言ったって、椅子じゃん。え、猫を探して九州から。今からたくさん人が死ぬ。ソータさん、待って。スズメさん、君が鍵をかけろ。頼む、俺にはもうできないんだ。ソータはしくじったんだな。あなたは怖くはないのか。ソータさんのいない世界が私は怖いです。忘れられるわけない。絶対に助けに行く。あいつは自分の扱いが雑なんだよ。あんたはなんか大事なことをしちょるような気がする。お返し申す。お返しします。いってらっしゃい。いってらっしゃい。いってらっしゃい。いってらっしゃい。行ってきます。No te creía que era el trailer anterior. Uy, me estoy escuchando doble. Pues a ver, tiene muy buena pinta. Y viniendo, como tú me has comentado ya, de los de. El mismo director, sí, de. Your Name. Sí, exactamente, o... Makoto Shinkai. Vale. Your Name a mí me parece una película maravillosa, me pareció impresionante. Y no sé, me gusta, ¿no? Empieza así como, bueno, rápidamente empieza a derivar en otra cosa, pero bueno, tipo Your Name, ¿no? Algo ahí romántico y luego siempre hay algo sobrenatural. Y me ha dado, me ha recordado cositas de Satoshi Kon, visto toquecitos y un poquito a lo Paprika y demás. Me ha llamado la atención, la verdad, no la tenía fichada. Y mira que estoy yo con las noticias toda la semana. La habrá tocado algún compañero mío y no he fichado yo el trailer, pero la verdad es que tiene muy buena pinta. Hombre, por supuesto, aquí es donde, no mientas, donde se cuece lo bueno. Y la animación impresionante, como siempre. De manera que sí, hombre, está, hay que verla. Pues es que al principio es que me juego que va a ser la misma fórmula un poco de Your Name, ¿no? Un poco al principio va a ser como algo muy típico, muy chorra, y después te va a coger el corazón, te lo va a enseñar en el pecho y va a decir, ¿ahora qué? ¿Sabes? Pero es que se nota que es muy, o sea, a ver, se nota en japonés porque es japonés, se nota, pero eso de que ya te plantee una relación incestuosa con una silla me provoca nada más que expectativas buenas. Wow, solo wow. Que yo qué sé, ¿sabes? Es que va un poco de ese rollo, ¿no? También, ¿no? Sí. Van a forzarlos como si yo qué sé. Vale, va a terminar y no va a volver a tu silla a verla igual. Vale, Ana Guille. Nosotros ya la teníamos fichada desde hace ya bastante, por lo menos hace 2 meses por ahí que salió. Yo creo que ya salió el primer teaser. Y muy. A ver, nosotros que. Sabemos aún bastante del anime y todo lo que. Entonces, yo creo que tiene muy buena pinta. Muy Your Name. Además, tiene referencia ahí dentro, el cordoncito de las chicas y todo. O sea, es como. Y yo creo lo que dice Álvaro, que va a ser así, totalmente. Yo espero que sea así. Espero que sea así porque salió. Después de Your Name salió la del tiempo contigo. Y es verdad que esa se quedó un poco a medio camino, ¿no? No tuvo tanto recorrido como Your Name, incluso como los mediometrajes que había hecho ya antes, ¿no? El Jardín de las Palabras, 5 centímetros por segundo. Pero ojalá se parezca a Your Name. Pero, por desgracia, yo creo que no va a tener tanto tirón
como tuvo en su momento esa película, y creo que en cine se va a quedar más bien cortilla, por desgracia, siendo animación japonesa, por lo menos aquí en España. Yo ahí creo que no, ¿eh? Yo creo que últimamente la animación japonesa se está llevando bastante taquilla, y aparte estamos hablando del directo Your Name, que tuvo muchísimo tirón aquí en España. O sea, yo conozco a Peña que no le gusta nada el manga, ni le gusta nada eso, y se la ha visto, y yo me quedo impresionado diciendo, ¿en serio te has visto esto tú? Por cierto, a mí la silla que me gusta es esta. Ah, vale, esa es la que te gusta. Que pues yo... yo creo que, tío, que una cosa que sí, que ya aparte de cómo sea el resultado final de la peli, creo que es un trailer muy bien montado, porque no sé de qué demonios va la película, pero quiero verla. Y creo que eso está guay. He visto cositas muy chulas que me han recordado mucho más a Chihiro que a Your Name, pero muchísimo más. Esos misterios raros de coger un objeto que es un objeto y darle como un alma. Eso me ha recordado más a Chihiro, como digo, que a Your Name, que precisamente. Pero bueno, y a nivel de taquilla, yo no sé realmente, esta película depende del marketing que hagan, porque esto lo lleva Sony. Y como lo haga el mismo marketing que ha hecho a Guardianes de la Noche, podemos tener por el bolsillo de esta gente. Pero vamos, yo creo que tiene... Pero Guardianes de la Noche está recaudando bastante, ¿eh? Sí, sí, pero sí. Ha tenido una segunda semana de... O sea, ha sido una película de una semana, quiero decir. La ha petado la primera semana, pero luego la siguiente se ha pegado una hostia increíble. ¿Por qué? Porque la gente se pensaba que era una película nueva, y lo que es dos capítulos de la última temporada más uno del nuevo. Entonces, la gente cuando ha salido la primera semana ha ido muy bien, muy contenta, pero lo que pasa es que luego está pegando una baja de la hostia, porque la gente está saliendo muy, muy descontenta del cine. Entonces, y Guardianes de la Noche tampoco me parece que... O sea, Guardianes de la Noche me parece que es una película que apunta a un público que está viendo la serie. O sea, yo no voy a ver Guardianes de la Noche y porque no conozco la serie, no sigo el anime. Pero... Vamos, y básicamente son capítulos completos, o sea, no tiene nada, no es una historia dependiente que te puedas ver aparte, no sé. Claro, pero por ejemplo, esta peli sí tiene un punto en el que creo que sí juegan bien las cartas del marketing y demás, y pega como Your Name a los frikis, que es para que el público principal, que luego arrastraremos a otra gente y se sube a arrastrar a más gente, puede que funcione, veremos a ver. ¿Cómo funcionó la antigua, la anterior justo de esta? ¿Cómo se Ojalá llama? Funcione, porque el director este es una maravilla, ¿eh? Sí, Ojalá. Sí, pero vosotros qué pensáis, por ejemplo, de la anterior justo que tiene, o sea, la de, ¿cómo se llamaba? La de un tiempo conmigo, contigo, no, pero lo voy a buscar. El tiempo contigo, eso. O sea, a mí me gustó, pero no fue lo mismo, ¿sabes lo que te quiero decir? Yo creo que ahora Jordan, yo creo que ha puesto una escala muy alta, ¿eh? No, espero que la supere o que se quede igual, pero lo veo difícil, ¿eh? Es que Your Name tenía algo que prometía que cualquiera que entrase en esa peli y aceptase que era una película de anime, aunque no estuviese familiarizado con él, cualquiera que entrase en esa peli iba a salir contento de esa peli. No iba a ser una movida rara. Iba a ser una historia romántica que luego a mitad del segundo acto te pegaba un giro, te pegaba una hostia y te decía, ¿qué pasa? ¿Quieres pelea? Te reviento el corazón. Y es lo que pasaba. Esta peli, yo no sé cómo va a tirar. Esta peli va a atraer a los que somos fans, posiblemente, del anime y tal, la veamos en el cine. Si nos gusta, si vemos que es una película que se puede vender boca a boca, posiblemente pegue el hitazo que pegó Your Name o parecido. No digo el mismo, pero parecido. Pero no se sabe. Yo creo que hasta que no se estrene es muy difícil hacer conjeturas y veremos a ver. No sé cómo funciona. No sé si se estrena en Japón. Sí, creo que sí. Creo que llevaba ya tiempo. Yo creo que llevaba tiempo y de que había cosillas raras. Creo que oí de una amiga mía.